Hola amigos del canal, en este sencillo video vamos a ver dónde podemos cambiar los ajustes de eFootball 2025. Para eso vamos a darle a la carpetita acá, a ver la flechita, abrimos cualquier explorador de Windows como este, ventana de documentos o como quiera llamarle. Vamos a esta parte de acá donde dice este equipo. Y luego vamos acá al disco donde tenemos instalado el eFootball 2025. Yo tengo un disco solo, un M2. Entramos al disco y vamos acá a archivos de programa por 86. Y luego vamos a buscar acá Steam. Acá está Steam. Y luego vamos a buscar Steam Apps. Esta carpeta que dice Steam Apps. Entramos ahí. Y luego vamos a entrar a la carpeta que dice Common. Esta. Y acá está la carpeta de eFootball. Entramos. Y acá están los settings. Acá están los settings. Y acá podemos modificar los controles. Podemos ver si nuestra PC cumple con las especificaciones para jugar. Podemos cambiar la resolución. Bueno. Si vas a jugar con teclado, lo asignas acá. Y bueno, ahí pones a tu gusto, como vos quieras, para jugar y cambiar los ajustes de eFootball 2025. Que pasen bien, hasta el próximo video. Cualquier cosa en los comentarios. Chau, chau.